con las imágenes de este nuevo estandarte, nuevo bacalao de la Hermandad del Perdón y del paso de María Santísima del Rocío y Lágrimas, abandonando el patio de los Naranjos para dirigirse a la salida de la carrera oficial a través de la puerta de Santa Catalina, vamos directamente hasta la iglesia conventual de Santo Ángel, de la plaza de Capuchinos. Sale. Iglesia conventual de Santo Ángel, Hermandad de la Paz, la Blanca Paloma de Capuchinos, se pone en la calle el miércoles santo. Una de las hermandades más numerosas en número de hermanos, supera los 2.000, de los que más de 600, cerca de 650, hacen estación de penitencia como nazareno. La Real Venerable e Ilustre Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Paz y Esperanza está de celebración. La celebración del 75 aniversario de la bendición de su titular, nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia. ¡Qué mamá! Una obra de Martínez Cerrillo de 1943. El paso, el resto de figuras que representan un momento en el que Jesús es despojado de sus vestiduras por un romano mientras un sanedrita le ofrece una pócima para mitigar su dolor, completando la escena, timas y gestas, los dos ladrones, un romano a caballo, un sayón, una cruz y Simón de Cirene, que es un autorretrato, su cara, del autor de todo este conjunto del misterio, Antonio Bernal, forman el primero de los pasos de esta Hermandad de la Paz, un hermoso barco con toda una iconografía y lleno de figuras ocupando todo lo que es la extensión de este paso. Sonríe. Por su parte, el paso de palio presenta la señora María Santísima de la Paz y de Esperanza, obra de Martínez Cerrillo, también, de 1939. Novedad de una saya donada por la cuadrilla de costaleros diseñada por Rafael de Rueda y realizada por Jesús Rosado, uno de los nombres importantes de la Semana Santa cordobesa. Y el pasado a terciopelo verde de los bordados de los faldones realizado por Rafael Jodar. Noten cuando salga el paso de palio y el manto de la Virgen, que son los únicos bordados en plata en la Semana Santa de Córdoba. Y la nueva saya que estrenará la Virgen incorpora palomas bordadas. Veamos a Nuestra Señora de los Ángeles con esos ángeles de orfebrería en su manto de salida. En la saya de María Santísima de la Paz y Esperanza habrá palomas bordadas. La blanca paloma de Capuchinos a punto de salir de la iglesia conventual del Santo Ángel. No se preocupe, si hacemos un voto.
Bueno, venga de frente, poco a poco, ¿eh? No tenemos prisa ahora. ¡Vámonos! Bueno, pararse ahí. Vamos a los cuatro coches de la tierra por pared. Bueno. Vámonos de frente, burro. Llámate. Vámonos de frente con él. Bien, valiente, bien. Burro, un poquito, hijo. Ahí, poco a poco. No tenemos prisa, ¿eh? Qué bien, qué bueno soy, hijo. Burro. Bien, valientes con eso, poco a poco, no tengáis prisa, ¿eh? Qué bien, qué artista, hijo, qué derroche de fuerza. Tosi, un poquito, hijo. Suave, bueno, pues. Venga, seguimos de frente, valientes con él. Curro un poquito nada más. Bien, bien, valientes con él, curro un poquito más. Bueno, seguimos de frente, valientes con él. Sosi, bien, Sosi, bien, eso es. Qué bien, valiente, venga, que ya estamos casi fuera. Sosi, bueno, no tanto. Sosi, la derecha atrás. Bueno, no tanto. Seguimos un poquito más de frente, valientes, con él. Sosi, un poquito, hijo. Bueno, vámonos arriba con él. Hurrón. Vámonos de frente con él, vámonos de frente con él. Vámonos de frente con él. Bueno, hemos escuchado cómo se iba la Virgen del Rocío y Lágrimas con Tubamirún, que además es una magnífica banda, interpretación banda muy bonita de Corpus Christi, ¿verdad? Qué preciosidad de marcha. Y ahora estaba escuchando desde, por asociación de ideas, te transportas, ¿no?, a ese momento, a la puerta del puente, cuando estaba, ya nos lo muestran las imágenes de Catedral TV, que está el Señor de la Humildad en la puerta del puente, acaba de pasar por el pasillo de autoridades, y si les parece a ustedes, por el palquillo, vamos a ver y a escuchar cómo se siente en Córdoba el Miércoles Santo. Thank you.
mientras se arriaba el paso de misterio de la Hermandad de la Paz con ese Jesús de la Humildad que celebra el 75 aniversario de su bendición, volvemos de nuevo a la Plaza de Capuchinos para ver la salida de la Paloma de Capuchinos. Una hermandad que tiene puesta la vista en una próxima coronación canónica de su titular. Que estrena una saya que le han ofrendado sus costaleros, con dibujo de Rafael Rueda y bordados de Jesús Rosado, donde vuelven las famosas palomas de la iconografía tan querida a esta hermandad. Acompaña este paso de palio la banda de música Nuestra Señora de la Soledad de la localidad sevillana de Cantillana. Que ya lleva 3 horas y cuarto en la calle y que aproxima su paso de palio a la carrera oficial. Seguimos de frente. Bueno, pararse. De delante. Bueno. Izquierda adelante. Otro poquito más, izquierda adelante. Bueno. Seguimos de frente. Izquierda adelante. Más izquierda adelante, David. Bueno. Seguimos de frente. Bueno, pararse. Seguimos de frente. ¿Cómo va? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va? Suave, hijo. David, un poquito. Bueno. Seguimos de frente. Todo muy lento, suave. Aguantar la caída. Corto. La mano de frente. David. Bueno. Bueno, dame, bueno. ¿Está para?
no puede llamar a la señora. Estará en su casa abierta. Va por ella, hermana. Fuerte los tíos para arriba, ¿eh? ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Titulares que hoy profesionan. El Cristo del Calvario, realizando esta acción de penitencia, su hermandad en el interior de la Santa Iglesia Catedral y la paz y esperanza, su paso de misterio, la figura de Juan Martínez Cerrillo, que costó en su época 3.000 pesetas, en 1942 fue lo que cobró el imaginero Juan Martínez Cerrillo, con el resto de figuras que se incorporaron en el año 97 a este paso del misterio. Y como les decía, Simón de Cirene es un rostro, un autorretrato de Antonio Bernal. Thank you.
decía que es dificilísimo pasar de un plano tan distinto a otro, pero bueno, después de Rosario de Cádiz nos vamos a quedar con esta interpretación de la marcha Requiem a la memoria de Juan Vizcaya, tocada al señor que nos llega desde San Lorenzo. Lo vemos y lo oímos. Y nos vamos en estos momentos con nuestro compañero Joaquín de Velasco, que está a pie de paso. Creemos que está ya dispuesto. Bueno, es nuestra cámara autónoma, así que tengan ustedes un poquito de paciencia, lo único que les podemos decir. Pero estaba al lado de la Virgen de la Paz y Esperanza, que se va a enmarcar en muy breve tiempo. Ahí ya la tenemos, en ese plano general, con un marco que le viene muy bien a la Virgen, que es el de la puerta del puente. Está enmarcada perfectamente, ¿no les parece, hermanos? Arco de triunfo para la Virgen, sí, señor. Una entrada triunfal, nunca mejor dicho. No es arco de triunfo, que ahí los cordobeses nos equivocamos muchas veces, no ningún arco de triunfo. Pero hoy sí, en este momento bueno, sí. Bueno, Fermín, es un triunfo que hayamos pasado las cofradías por el arco. En este momento es arco de triunfo para la Virgen. Efectivamente. La Paz, por supuesto que sí. Además, como decíamos, con ese palio tan original, tan característicos, esos dobles varales en el inicio de los costeros, y con esa cuenta atrás dulce con la que vienen esos hermanos contando hacia el año 2020 en el que se producirá prácticamente y que se cumplirán las ilusiones de toda una vida, ¿no? El reconocimiento, una devoción de Córdoba a la Virgen de la Paz. Sin duda. El que yo creo que tiene que estar Rafael, Salvador, también Paco, Fermín, muy contento, ¿no? En este día tiene que ser nuestro amigo Enrique, ¿no? Por supuesto que sí. Ya tú. Yo creo que lleva unos pocos de tiempo ya contento y esperando. Enrique Aguilar, que es el hermano mayor de esta cofradía.
Nos quedamos, si no les parece a ustedes oportuno, con escuchando a la banda que trae tras las andas la señora de la Paz. Soledad de Cantillana. Casi nada. Con Sones Macarenos, por cierto, ¿no? Esos pequeños pastoreños que le han cantado con el corazón a la reina de capuchinos, que viene entrando con esta alegría y con esta categoría en la carrera oficial en este miércoles santo de 2018. En pantalla, en el Patio de los Naranjos, próximo a despedir la carrera oficial de esta Semana Santa 2018, nuestro Padre Jesús del Calvario, una magnífica talla atribuida a Fray Juan de la Concepción y datada en 1723. Thank you.
visto subir a la Virgen de la Paz y ahora estamos viendo cómo acaba de salir del primer templo de Córdoba, de nuestra catedral bendita a la Virgen del Mayor Dolor. Estábamos comentando a micrófono cerrado la curiosidad de las cruces de esta cofradía que acompañan al Señor del Calvario, que están todas nombradas, ¿verdad, Fermín? Ahí es, están nombradas con el nombre de los apóstoles. Curiosísimo, con el nombre porque... de los apóstoles, porque estamos en la hermandad de la Vía Sacra, de igual manera de la Vía Sacra. Bien, pues también ya en la posición de en la entrada de carrera oficial nos encontramos con nuestro compañero Joaquín de Velasco. Bueno, pues ¿qué hermandad es la que en breves instantes hará entrada en carrera oficial? Está entrando en carrera oficial la hermandad de la Basílica de San Pedro, la hermandad de la Misericordia. Esos nazarenos blancos que vienen a traer a misericordia, vienen a repartir misericordia en esta carrera oficial. Y veníamos hablando precisamente con el representante de la agrupación de cofradías y con uno de los servidores que sirven de paisano desde el exterior a esta cofradía, porque llevaba un pequeño retraso, algo mínimo, prácticamente inapreciable, pero bueno, sus 6 o 7 minutillos sí que llevaban. Y nos han explicado que han tenido una serie de problemas con unos cables excesivamente bajos que les ha obligado a unas maniobras de descenso del Cristo. Sabemos que el Cristo tiene que entrar en la tronera para sortear algunas dificultades, como por ejemplo la puerta de salida, sí, es un crucificado muy alto, y la razón de que haya tenido que llegar un poquito más tarde es precisamente que tenía que sortear esos cables y han tenido que realizar esa maniobra. Entre tanto, ha pasado justo ante nosotros y ahora se encuentra justo delante nuestra, a punto de levantar la puerta del puente, uno de los más importantes titulares de la cofradía, que no es sino una verdadera reliquia de los mártires cordobeses. La procesiona a mano este nazareno. Está incensado y acompañado por estos ciriales y se ofrece a besar a los fieles que tengan a bien acercarse y reverenciarla como merece. Bien, pues volvemos de nuevo a la puerta del perdón. Nos vamos a Santa Catalina. La puerta del perdón está ahora mismo el Señor de la Humildad, de la Hermandad de la Paz y Esperanza. Pues esperando para poder hacer entrada también en el interior de la Santa Iglesia Catedral.